El desfile, el acto protocolar, y bueno, estamos con por ahí un representante de cada pueblo, faltará alguno, pero bueno, Claudio Bujovic, bueno, delegado de Ribeños. Claudio, bueno, viviendo una fiesta inmensa que, bueno, el distrito cada año lo celebra aquí en la cabecera, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes. Sí, la verdad que, bueno, acá participando de esta hermosa fiesta por los 135 años del distrito, y bueno, la verdad que muy lindo todo, mucha gente, muy colorido. Muchas instituciones desfilando, así como también autos y caballos, la verdad que muy lindo todo. Un evento que realmente convoca a todo el distrito, ¿no? Mucha gente de Ribeños. Recién estuve hablando con unos amigos, bueno, obviamente es el aniversario de todo el distrito. Es así, no es el aniversario de Arenales, sino el aniversario del distrito, y bueno, la verdad que sí, mucha gente de todos lados, y bueno, eso hace una buena armonía entre todos los pueblos, ¿no? Que es lo que uno quiere, ¿no? Que hace una buena armonía entre todos los pueblos. Bien, Javier Capaldi, que por ahí está desdoblado en su labor municipal, porque sabemos que está con Revial, sabemos que está como delegado también de Ferré. Bueno, Javier, una fiesta que, bueno, todos los años siempre convoca, y bueno, convoca a mucha gente de todos los pueblos, como lo decía recién a Claudio. He estado con amigos también de Ferré. Hola, Martín, buenas tardes. Sí, la verdad que, bueno, como decía Claudio, la fiesta del distrito, 135 aniversario, que no es poco, y bueno, la verdad que un marco de público que nos llamó mucho la atención, el desfile, muy lindo. Agradecerle a las entidades que han participado, a las instituciones educativas, a los autos, a la gente de a caballo, que la verdad que sabemos cómo está todo difícil, y bueno, moverse cuesta un dinero, así que agradecerle a todos ellos por estar presentes, y bueno, esperemos que a partir de ahora empecemos con la fiesta, lo más grande, y el baile y todas las cosas que vienen. Un trabajo mancomunado que, si bien por ahí les toca esta vez celebrar a Arenales, pero colabora todos los pueblos. Sí, siempre estamos colaborando. Bueno, felicitar al delegado anfitrión, a Néstor, a todos los empleados municipales que han hecho un gran esfuerzo. La organización no es poco, hay que hacer mucho trabajo, y bueno, la verdad que hoy está todo impecable. Y como vos decías, todos los delegados siempre predispuestos y trabajando en equipo, que es lo que más nos fortalece. ¿Qué se viene en Ferré? Bueno, ahora tenemos el aniversario, que creo que va a ser por allá por el 23, 25, no tengo bien presente, de noviembre. Bueno, estamos organizando una linda fiesta, así que esperemos que haga un marco como el que tenemos hoy. ¿Cuántos años? Me mataste, 114, si no me equivoco. 114, bien. Perdón que te digo así, porque el año pasado no estuve yo como delegado y por ahí perdí un poquito la cuenta. También hubo festejo en la Trinidad, recuerdo también. Sí, exacto. La verdad que bueno, dos pueblos que vienen creciendo día a día y que en función a este distrito como lo hacemos en todos los pueblos. Claudio, bueno, ¿qué si viene para Ribeños? Y a Ribeños, bueno, tenemos ahora el día 12 de octubre el tradicional ya desfile de carrozas. Así que bueno, también creo que se está armando una muy buena fiesta con una buena cantidad de carrozas. Así que bueno, esperemos que sea acorde también a lo que se viene preparando. Así que bueno, creo que va a salir todo muy bien. Y después en noviembre tenemos también una semana antes el aniversario de Ribeños. Así que bueno, también vamos a seguir de fiesta en fiesta, ¿no? ¿Te comprometo si te pregunto los años? Uy, Dios. Creo que 121, pero sí, son 121. Uno se va perdiendo por ahí con el tiempo, sí, tanta fiesta. Son 121 años, sí. Así que bueno, a disfrutar. Primero carrozas, bueno, un esfuerzo también de la Escuela San Francisco, así, junto a todos los jóvenes, a todos los chicos, bueno, los padres, que colaboran cada año, ¿no? Tal cual, es un trabajo inmenso que hacen todos los años, y más años difíciles, por ahí que cuesta por ahí mucho armar una carroza, así que siempre sale muy, muy buenos espectáculos, así que creo que este año no va a ser la excepción, va a seguir de esta manera. Y bueno, esto también es maravilloso, la verdad que muy bien agradecer, como decía Javier, un poco a todos los que han trabajado para que esto salga de esta manera, ¿no? A todo el equipo de la organización, mis felicitaciones, porque la verdad es un trabajo enorme. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Javier. Bueno, gracias, Martín.